Buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión de este miniciclo titulado Vuelta a la otra margen, alquimias, ensambles y opciones en la poesía peruana. Esta noche tenemos la lectura de poesía a cargo de los tres poetas que participaron anoche en la mesa redonda: Mario Montalbetti, Rosela Di Paolo y Odi González. Anoche tuvimos una conversación muy, muy rica, muy interesante, con muchas aristas, quedaron muchos temas por ampliar y seguir discutiendo. Primero voy a presentar brevemente a los poetas nuevamente y luego quiero preguntarles un par de cosas que quedaron pendientes a mi entender y luego vamos a ingresar en la lectura de la poesía de cada una de estas voces fundamentales de la poesía peruana actual. Odi González se va a unir a nosotros alrededor de las 7:27, calculo yo, de la noche. Entonces, bueno, Mario Montalbetti, Lima, 1953, es PhD en lingüística por el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ha publicado 7 libros de poesía entre 1978 y 2012, recogidos en Lejos de mí decirles, publicado por Aldus en México el 2013 y por Liliputienses de Cáceres el 2014. Tiene 2 poemarios más, sí, bueno, 3 ahora. Simio meditando ante una lata oxidada de aceite de oliva, publicado en México por Mangos de Hacha en el 2016, Notas para un seminario sobre Foucault, publicado en Lima por el Fondo de Cultura del 2018, y muy recientemente Cabe la forma por Pretextos 2021. Selecciones de sus poemas han sido reunidas bajo los títulos En una lengua rompida, Ruido Blanco, Quito 2017, y Huir no es mejor plan, Mansalva, Buenos Aires, 2017. Tiene varios libros de ensayos, entre ellos Cajas, Fondo Editorial de la PUC, Lima 2012, Cualquier hombre es una isla, del Fondo de Cultura Económica 2014, en Lima, El más crudo invierno, Notas a un poema de Blanca Varela, Fondo de Cultura Económica Lima 2016, El sentido y la ceguera del poema, Bisturí 10, Santiago 2018 y Epiciclos en colaboración con Marc Beldervo. También en el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2018. Actualmente es profesor principal de lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es codirector de la revista Hueso Húmedo. Odi González. Traductor, estudioso de la tradición oral quechua, siglos XVI-XXI y profesor universitario, ha publicado libros de poesía, ensayo, investigación y un diccionario trilingüe quechua-español-inglés. En 1992 le fue concedido el Premio Nacional de Poesía César Vallejo y el Premio de Poesía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Desde el 2018 es profesor de lengua y cultura quechua y de antropología lingüística andina en New York University. Entre sus títulos de poesía más recientes se incluyen La Escuela de Cusco 2005, Avenida Sol, Greenwich Village 2009 y Ciudad Coral Oral 2017. Una antología en inglés de su obra apareció bajo el título Birds on the Kisswood Tree en el 2014. Y Rosela Di Paolo nació en Lima en 1960, estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, forma parte de la llamada Generación del 80, publicó los poemarios Prueba de Galera, 1985 y 2017, Continuidad de los Cuadros, 1988 y 2018, Piel Alzada, 1993 y 2019, Tablillas de San Lázaro, 2001 y 2020, La Silla en el Mar, 2016, que recibió el Premio Luces de El Comercio al mejor libro de poesía del 2016. Fue docente universitaria y dirige talleres de creación literaria. Sus poemas han sido recogidos en diversas revistas y antologías de poesía peruana e hispanoamericana.
participa en exhibiciones de poesía, pintura y fotografía, homenajeada en el primer encuentro de escritoras peruanas del Instituto Cultural Peruano Norteamericano IGNA 2019, fue premio Casa de la Literatura Peruana 2020, reconocida como personalidad meritoria de la cultura, Ministerio de Cultura, en el 2020. Entonces, ¡ay, Odi! Llegó pronto, ¡qué bueno! Entonces estaba, había dicho que les iba a preguntar un par de cosas a los amigos, pero nada, ahora lo hacemos más breve para entrar a la lectura de poesía. Solamente para redondear el tema de la alquimia, quería que nos contasen cada uno de ustedes, bueno, en el caso de Mario, acerca del libro que acaba de salir, ¿no? Hace apenas 3 semanas, 1 mes, por el sello Pretextos. Y luego Rosela, sobre este nuevo proyecto de escritura que empezaste a trabajar en los meses de la pandemia, ¿no? Del encierro. Y Odi, de eso no hemos hablado durante este ciclo, miniciclo que preparamos juntos. Y bueno, de paso agradecerte por la colaboración, ¿no? Y agradecer también al King Juan Carlos Center y a CLACS, ¿no? Al Center for Latin American and Caribbean Studies, que también nos ayudó, ¿no? A realizar este evento. Bueno, con eso, Mario. Sí, ¿qué tal? Buenas. Sobre mi último libro, bueno, sí, acaba de salir el 15 de septiembre, salió en España y ahora en todas partes. Sí. Es un libro híbrido, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que lo que estoy haciendo yo con los poemas es una, cada vez más es una confluencia con mi labor como ensayista. Entonces los poemas se vuelven ensayos, los ensayos se vuelven poemas. Y el libro tiene 3 partes y una coda. Uh-huh. En la primera parte hay poemas, por así decirlo. La segunda parte se llama Teorías del Poema, y elijo varios personajes, entre ellos, no sé, Alain Badiou, pero Herta Müller, Juan Román Riquelme, etc. Y les hago como teorías del poema a cada uno. Uh-huh. Y en la tercera parte incluyo 3 ensayos, que también tienen bastante de poemas. Uno sobre el Ishigami, un arquitecto japonés que construyó una mesa mágica, muy extraña. El segundo es un ensayo sobre un poema de Vallejo, escrito en 1937, unos 6 meses antes de su muerte. Y un diálogo, entre comillas, platónico, entre 2 personajes que analizan un haiku de Ikkyū. Y entonces desarrollan una conversación que ocurre en el olivar de San Isidro en Lima, ¿no? Y luego hay una coda que es una especie de remake o una versión del fragmento 16 de Safo. Entonces todo esto hace un librito como de 180 páginas, más o menos larguito, sí. Y está bien, estoy muy contento con él, creo que está bien. Y bueno, veamos qué le pasa. Probablemente nada, como a todos nosotros cuando sacamos un libro. ¡Qué maravilla! Como decía Toño Cisneros, uno se siente el poeta más importante del universo los primeros días, ¿verdad? Así es. Y luego uno regresa a ser el ciudadano común y corriente de siempre. De a pie. Sí. Bueno, qué maravilla, Mario. Rosela. Sí, estaba acordando, ¿no? Cuando Vallejo sacó Trilce y le comenta a su amigo Antenor Orrego, el libro ha nacido en el mayor vacío, ¿no? Pero es mi responsabilidad, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que no sea así. En cuanto a mí, bueno, estos meses de pandemia más bien han significado recogerme así de una manera muy, muy lírica, ¿no? He estado escribiendo poemas muy breves, algunos haikus, pero no todos, uh-huh. Y han sido poemas que tienen que ver con lo que yo podía ver
por mi ventana o a través de las rejas de mi garaje, ¿no? Porque hubo un momento en que no se podía salir, pero a ningún lado, ¿no? Todo te daba ya pánico, ¿no? Entonces, los poemas estaban, están reflejando ese mundo pequeño, ¿no? De, en el que yo estaba viviendo, ¿no? Aunque, claro, también, pues, no estoy en una torre de marfil, de manera que también estaba enterada de las cosas que ocurrían por culpa de la pandemia, ¿no? Las muertes, las infecciones, la falta de oxígeno, todo eso, ¿no? Entonces, también esas cosas se han ido colando en estos nuevos poemas, ¿no? Todavía no tengo un título, podría llamarlos el poemas de clausura, ¿no? Pero también he estado dándole vueltas a la imagen de las persianas, ¿no? En la casa donde yo pasé mi infancia, había persianas de madera, ¿no? Y me encantaban esas persianas, ¿no? Entonces, a veces se cerraban por el viento y yo me pegaba lo más posible a la ventana hasta que alguien venía y me prendía la luz, ¿no? Decía, yo no sé cómo estás leyendo si ya casi no tienes luz, ¿no? Pero esa imagen de las persianas me está persiguiendo. Entonces, a lo mejor voy a jugar con esa imagen también para el título, ¿no? Sí, entonces, sí. No, sigue, Rosela. Sí, entonces, bueno, eso es, y he estado escribiendo esos poemas, y de paso también he estado escribiendo, pero como en otro archivo, ¿no? A veces jugaba con un archivo o con otro, poemas sobre un árbol en mi colegio, que era un jacarandá, ¿no? Son poemas que yo he venido escribiendo toda la vida, ¿no? Porque es un árbol que, no sé, a mí me gusta, lo quiero. Siempre que paso por el colegio lo puedo ver a través del muro amarillo, ¿no? Del colegio. Me emociona. Hoy día pasé por ahí a propósito para poder verlo, ¿no? Y entonces he ido tejiendo varios poemas desde hace tiempo. Y bueno, en algún momento tendrían que salir, ¿no? No sé cuál saldrá primero o si voy a mezclar ambos libros, pero no sé. Son como dos series por ahora, en todo caso. Sí, son dos series, sí. ¿Sabes, Rosela, que antes de que mencionaras incluso lo de los visillos, lo que estabas contando me hizo pensar en ese poema brevísimo de Blanca Varela, Reja, que dice, ¿cuál es la luz, cuál es la sombra? ¿Cuál es la sombra? Sí, claro. Sí. Y también pensaba en la presencia de la luz en tus poemas, ¿no? Entonces, ¿qué claro. Los nuevos, la perspectiva, en, ¿no? Sí. De la que yo estaba hablando de estos momentos tan tremendos que nos tocó vivir, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Bueno. Sí. Bueno, mucha suerte. Y Odi. Bueno, en mi caso, siempre trabajo en diversos géneros, en realidad. Estoy traduciendo o estoy escribiendo, haciendo investigación y estoy escribiendo ensayo y, por supuesto, la poesía. A partir de Ciudad Coral, ya son, ya no desarrollo temas. Ahora que reviso mis libros, mis trabajos, creo que hay por lo menos unos 3 libros que he desarrollado que eran en realidad, que podrían haber sido temas para el ensayo. Por ejemplo, La Escuela de Cusco, claro. Que es un libro sobre los pintores indígenas del siglo XVII, que bien podía haber sido desde el ensayo, pero yo lo encaré desde la poesía porque quería hacer hablar a los pintores que no obstante ser magníficos artistas, pero eran iletrados, no podían firmar sus cuadros porque simplemente no podían dibujar las iniciales o las letras de su nombre o apellido, y por esa razón se quedaron anónimos o con nombres muy generales, digamos, ¿no? Como el maestro de la catedral, en fin. Entonces, pero a partir de Ciudad Coral ya no me he planteado un tema. Son, digamos, poemas que seguramente tienen alguna conexión, pero ya no son así tan resueltamente desarrollando un tema. Sí. Entonces,
tengo un nuevo libro durante todo este tiempo, lo trabajé, y para mí es una situación nueva el hecho de que hay un influjo tremendo y una presencia tremenda de mis estudios de ingeniería que hice antes de la literatura, y me han vuelto ahora con mucha más fuerza, y hay muchos elementos dentro de ese entretejido de terminologías y situaciones de la mecánica de fluidos, de la resistencia de materiales, de las leyes de termodinámica, que tienen una configuración realmente muy, muy, muy linda, ¿no? Entonces he usado esto y estoy ahí, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Estas estructuras nuevas que ensaya Sodi y Mario, esta hibridez cada vez más presente en tu escritura y que incluye en este último libro la traducción del griego, ¿no? Que me parece una maravilla. Así es que ahora vamos a empezar con la poesía. Y te invito, Rosela, a leer en primer lugar. Ya. Yeah. Le iba a sugerir a Odi que, escuchando eso de la ingeniería, ya entrando en sus poemas, sí, ¿no? Acá, Capac Ñam, ¿no? ¿No? Ahí tienes. ¿No? Toda la cuestión vial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ¿empiezo yo? ¿Sí? Ya, ok. Bueno, tomo impulso y primero voy a leer algunos poemas de La silla en el mar, algunas cosas que dije ayer y que podría redondearlas con el poema hoy, ¿no? Por ejemplo, hablé de la relación entre este personaje de Bartleby, este hombre que no quiere hacer nada y prefiere no hacerlo, mejor dicho, preferiría no hacerlo, y lo asocié con nuestra querida Tilsa Susilla, ¿no? Entonces uno dirá, ¿pero por dónde? ¿Dónde está la asociación con Tilsa, no? Entonces escribí un pequeño poema que se llama Retiro y dice a Tilsa Susilla. Una lengua anudada a otra lengua no es silencio, ni la tortuga con túnica de piedra, ni el pez en su nube. Los brazos, no brazos, los muñones, portones que clausuran. ¿Recuerdan esa pintura de Tilsa, no? De dos personajes míticos que tienen las lenguas enredadas, ¿no? Porque Bartleby no habla, solamente dice, preferiría no hacerlo. Pero son personajes sin brazos. Exacto. Y a mí eso me loqueó, ¿no? Dije, ahí está otra referencia a Bartleby, ¿no? Por eso es una lengua anudada a otra lengua, no es silencio, ni la tortuga, ¿no? Porque esos personajillos que están ahí volando, y ni la tortuga con túnica de piedra, ni el pez en su nube, los brazos, no brazos, los muñones, portones que clausuran, ¿no? Entonces, ahí hay una relación con la pintura, ¿no? Otra relación, por ejemplo, es con Edvard Munch, un pintor que me interesa, ¿no? Y yo, claro, el famosísimo cuadro, ¿no? De esa especie de puente con un incendio o el grito, en realidad se llama El Grito, ¿no? Y yo lo titulé en mi poema Un Rumor, ¿no? Porque al final de Bartleby, casi llegando al final, el jefe intenta entender por qué se encuentra con un personaje como este. Y le da más o menos validez a un rumor que escucha, ¿no? Y según el cual, este Bartleby había estado trabajando en la oficina de cartas muertas y era un trabajo terrible, ¿no? O sea, era como para enloquecer a cualquiera, era tener que quemar esas cartas que alguien había mandado, pero no habían encontrado el destinatario. Entonces tampoco se podían devolver al destinador porque ya no estaba tampoco. Entonces son esas cartas que quedan como en el aire, como en el limbo, y había que quemar esas cartas. Entonces primero había que retirar lo que había adentro
¿no? Y después quemarlas, ¿no? Entonces parece que Barley trabajó mucho tiempo en eso y esa es la explicación que intenta dar el jefe, ¿no? ¿No? Entonces, que a mí me molestó, yo hubiera preferido que no hubiera habido ninguna explicación y entonces así quedaba más enigmático, más kafkiano, ¿no? Porque muy siglo XIX, ¿no? Redondear, explicar, ¿no? Pero por lo menos él dijo un rumor, ¿no? Entonces, yo uso esa palabra, un rumor, para hablar del cuadro El Grito, ¿no? Que es más definido, ¿no? De Edvard Munch. Entonces, yo digo, atados de cartas, no conocido, imposible de opción, atados sobre atados de palabras para el fuego. ¿Quién se tapó las orejas? ¿Quién gritó no con todo el cuerpo, el alma, la lengua alzada, en llama viva, o apenas preferiría no hacerlo? S.O.S. ululando, undulando en el archivo, o lo que resta, lento humo retorcido entre las cartas muertas. Una mía, mea culpa, una mía a tu corazón, casa de piedra, huida. ¿No? Entonces, entre todas esas cartas había una mía, ¿no? Y entonces, esa es la conexión, ¿no? Con este cuadro donde parece que hay un incendio, ¿no? Y se están quemando las cartas. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, es un poema extraño. Otra relación que encontré y de la que hablé ayer es Las Torres, ¿no? Con nuestro querido poeta Eguren. Empiezo con citando una estrofa de Las Torres. Dice, negras lejanías, horas cenicientas, se oscurecen, hay las torres muertas. En Barranco, la ventana de Eguren se abre, se cierra la ventana de Bartleby en Nueva York. Por un instante, siglos antes, después, las íntimas nubes caen, las torres caen, las almas a los pies, todo es Barranco. ¿No? Claro, obviamente Bartleby no estuvo cuando cayeron las torres, pero puedo jugar en eso, ¿no? Siglos antes, después, las íntimas nubes, ¿no? Caen las torres, caen las almas a los pies. Bueno, para terminar con estos poemas de Bartleby, mi primer poema en el libro se llama Escribano aureolado. Y dice, en ferocísima nada tú sin manos para coger el día, ni pies tampoco, ni boca, ni oídos. Tú sin lloros, tú hechizado, tú clavado, cimentado y enlucido. Tú las calles sin salida, las puertas condenadas, tú los arcos cegados, las ventanas tapiadas, tú el muro, aureoleado penitente, piedra en pecho, duro, duro, ni una brizna en tu reino, pasa el viento, pasa el otro, sin un cielo. En ese momento yo me enamoré de los muros de ladrillos. Hasta me lo robé un ladrillo de una construcción para tenerlo encima de mi escritorio, ¿no? Bueno, y bueno, o sea, Bartleby, de tanto mirar el muro, yo concibo como que es un muro también, ¿no? Y también lo asocio con esos famosos cuadros de Jeremías, ¿no? El penitente, que se daba golpes de pecho con una piedra, ¿no? Duro y duro, ¿no? Sí, bueno, o sea, no vale estar explicando los poemas, pero quizás son poemas para leerlos con calma, ¿no? Entonces, quizás en un recital tengo que acobijarlos un poco con mi explicación, y disculpen eso, ¿no? Podría leer algo referido, por ejemplo, a Happ, ¿no? Porque también él está presente en mi libro, ¿no? Entonces, está acá en este poema Lima, también mencionado ayer, y dice a Herman Melville, que la conoció de paso, a Paul Gauguin de niño, ¿no?
Van, vienen Melville y Gauguin perdidos entre jirones de baba blanca, ballena enrollándose y desenrollándose, inmensa tela virgen, horror vacui, arpones, pinceles, palos de ciego en la neblina, toda superficie es blanca, herir las superficies, todas las superficies blancas, como el miedo, como el vítreo volcado de los ojos o los cruzados huesos. Vade, retro, cielo de Lima, vendaje horrendo, rondante invento de gallinazos, añil, púrpura, cian, sangre, ocre, turquesa, sangre, bermellón, verde, siena, violeta, azul, cobalto, amarillo, turquí, sangre, magenta, ¿no? Entonces, esos colores de Gauguin tan hermosos, ¿no?, tan vívidos, están aplastando el blanco del lienzo, ¿no?, como la sangre está aplastando el blanco de la ballena, ¿no? Entonces, de alguna manera, el blanco de Lima, el cielo blanco de Lima, como que está metido, ¿no?, en la conciencia estética, ¿no?, de Melville y de Gauguin. Otro poema que puedo leer de acá, ¿no?, puedo referirme a... en un momento en Moby Dick hablan de que Ahab tenía una esposa, ¿no?, e incluso un pequeño niño, ¿no? Entonces, pero solamente es una línea en toda la novela, es alucinante, ¿no? Es solo eso, ¿no? Entonces yo le doy voz a esa esposa, ¿no? Digo, una esposa en el puerto. En el balcón estará revolviéndose el mar como un animal limpio en el tendal al sol, batiendo sus mandíbulas, a jalones lo entraré en el cuarto con estas manos, alisaré sus grandes olas sobre las tablas del piso, entre barreras de coral, mis pies como entre torres y plazas, de rodillas, por tumbos y bajíos, hasta dar con tu cuerpo resplandeciente. Digo, no caerán los párpados para este sueño. Ya podrá venir el desaliento, su bruma, su corona de piedra para mí. Lo esperaré con los ojos abiertos, jalando hasta la última punta del mar, alisando cada pliegue del mar, si es preciso para hallarte, mi Ahab, mi amado. ¿No? Entonces, ella tiene un poco la personalidad de Ahab, ¿no? Pero para buscar a Ahab en el mar, ¿no? Las sábanas esas que están ahí en el cordel, ¿no? Lo compara con las ballenas, ¿no? Y las va metiendo y la alisa sobre el piso y ahí se va a poner a buscar a Ahab, ¿no? Desde lo doméstico, digamos, ¿no? Bueno, disculpen, entonces... voy a leer un poema inédito, uno de los que escribí durante el encierro. Se llama justamente Pintura de Aves, ¿no? Y está dedicado a Francesco, ¿no?, por Francisco de Asís, y a Giotto, ¿no?, que en esa bella capilla reproduce partes de la vida de Francisco de Asís, ¿no? Durante esta pandemia me han visitado muchos pájaros en el patio, ¿no? O sea, entonces... los estaba observando, les dejaba comida, ¿no? Entonces, bueno, pájaros negros beben agua en el plato de la maceta o en el jardín recién regado y se van. No necesitan nada de mí. Les basta que yo atienda a los geranios, al pasto, para ponerse en la fila de los bienaventurados. Luego, un domingo escribí esto, ¿no? Las ardillas, el poema se llama Domingo, justamente, las ardillas corren en los cables, las palomas cotean en la pista, las hojas por todas partes, yo, tú, él, ella, mirando el mundo tras los barrotes del garaje. Que me impresionó ver a las palomas picoteando cosas en la pista porque no pasaban autos, ¿no? Esos encierros así, tipo Santa Catalina, ¿no? Bueno, después, qué sé yo,
acá, este poema se llama El pie sobre el cuello, y quizá esto les va a recordar, ¿no? Esta situación horrorosa en Estados Unidos de George Floyd, ¿no? Que es muerto, es asesinado, claro, sin querer, supongo, ¿no? Pero terrible, ¿no? Porque él pedía que lo soltaran porque no podía respirar, ¿no? Entonces yo uní esta situación con lo que estaba pasando también en el Perú por la falta de balones de oxígeno. Y seguramente las últimas palabras de muchos acá era: no puedo respirar, no puedo respirar, ¿no? Entonces, es muy pequeño el poema, ¿no? Pero ahí ya se coló la realidad, ¿no? Sus últimas palabras fueron: no puedo respirar, no, por favor, no puedo respirar. Pacientes en nuestros hospitales sin oxígeno, George Floyd y su cuello aplastado por la rodilla blanca de un policía. Entonces, se podía unir también ambas situaciones, ¿no? Y quizá para terminar, porque yo creo que ya debo estar pasándome de tiempo, díganme, por favor, porque no... Está bien. ¿Estoy bien? Sí. Escribí este poema que se llama La Pantera, en homenaje al poema de Rainer Maria Rilke, ¿no? Que también está dedicado a una pantera, ¿no? Que observa en el Jardín de las Plantas, ahí en París, ¿no? Pero bueno, en este caso la pantera soy yo. Dice: en el garaje voy y vengo por la jungla de barrotes, como una bestia herida, no descanso, soy una pantera, negra joya de la corona atrapada en su curva eterna, en su perpetua vuelta, sin esperar más vida que esta. Entonces, así es como me sentía, ¿no? Atrapada, ¿no? Dentro de mi garaje. Bueno, hay otros poemas, pero dejo paso a mis colegas. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Odi González. Ya. Voy a leer unos tres poemas de distintos libros para ver un poco la evolución, digamos, de mi poesía de un libro a otro, en fin. Este poema es de la Escuela de Cusco, de estos cuadros, como ya lo dije antes, y en este cuadro hay un matrimonio simulado. El matrimonio nunca ocurrió entre Martín de Loyola y doña Beatriz Ñusta, la última princesa inca, pero se hizo como una simulación de una boda, pues que nunca ocurrió realmente, para mostrar que la corona española y la nobleza inca estaban en una buena situación, digamos, y que el cuadro mostraba eso. La verdad es que Martín de Loyola, una vez que captura al último inca, a Tupac Amaru, un joven de 20 años, se va a Chile, es nombrado gobernador de Chile y allí tiene su esposa española, ¿no? En fin, el asunto es que no son descripciones de los cuadros. Lo que he tratado es de hacer hablar, como dije, y en este caso es la última princesa inca que habla, y hay interpolaciones de los críticos de arte y algunas otras intervenciones de otros referentes, ¿no? Matrimonio de don Martín de Loyola con doña Beatriz Ñusta, anónimo, Iglesia de la Compañía, Cusco. En el bisel de mis labios tengo un lunar que mi marido jamás vio. Menuda y sobria,
en el pedestal de los tacos altos, la novia posa aquí, al centro, un nudo en la garganta. Por siglos cuelga, bajo la bóveda coral de esta iglesia, mi ceremonia nupcial con este matrimonio emparentaron entre sí la real casa de los reyes incas del Perú con las dos casas de Loyola y Borja, excelentísimos señores grandes de primera clase. Me casé mientras mis tropas guerreaban en Vilcabamba, en Sunturuasi, y porque mi padre había pactado y se hizo cristiano, un matrimonio concertado, arreglado. No hubo pedida de mano, no declaración de contrayentes, pregón de edictos, ni amonestaciones. En planos sucesivos conforman el lienzo tres grupos separados. El pintor no pudo juntar a sus personajes, un gentío de 26 vecinos. Aquí estoy en minoría, soy del linaje imperial de Yucay, me subyuga el parloteo de los loros. San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, testigos de la boda, piensan y viven en el lienzo. Vestido a la moda de los Felipes, sus manos tienen blancuras femeninas, mi consorte galantea, promete el oro y el moro, quiere descendencia real. Criada por las monjas clarisas, no seré del harén, madre soltera, la concubina que se ahorca con sus trenzas. Este siguiente poema es del libro Avenida Sol, Greenwich Village, que junta dos calles de mi ciudad de Cusco, la avenida principal, y el barrio en el que vivo en Nueva York. No hay todavía ninguna presencia de Nueva York en este libro, pero ha sido trabajado completamente en Nueva York. Y es sobre unas momias que se encontraron en la cancha de fútbol de la escuela en la que yo había estudiado, donde hemos jugado tantas veces fútbol. Bajo la cancha encontraron una treintena de momias y fardos prehispánicos, y me llamó la atención especialmente uno de ellos, que era una madre con dos de sus hijos en el mismo fardo. Peregrinación. Una madre carga a sus críos, una madre, y es la tupida rama de capulí agobiada por el peso de sus frutos, feraz, frutecida, infame prole, traga en balde peso bruto. Ella viene de lejos, ella viene y va, y sus pasos demarcan las angosturas de un río. Dolorosa madre purificada, primeriza de parto múltiple. Una dieta de menestras secas y bagrecitos de río mastica ella para llenar la boca de sus críos, camada de polluelos, caponcillos, cabellos de ángel. Y en su lecho, sitial, centro de peregrinación, la turban, la infaman rebrotes de maleza, abismos de niebla. Y en sus sueños, caravanas gestantes, bestias de carga desvanecidas, Wilcamayu, constelación, en medio de un puente colgante, un herrerillo trinador de los matorrales, prefija su territorio, alega lo mismo que el niño de pecho en el seno materno. Una madre carga a sus críos asidos, 5000 años antes de Cristo, restos óseos, lesiones en la región lumbar y sacro, ajuar funerario, granos y semillas secas, cestos de fibra vegetal, redes de pesca, soguillas de junco.
Y ahora leeré este poema algo largo, de que es el primer poema del libro Ciudad Coral. Kundera o Kondori, no sé quién es mejor fabulador. WhatsApp, call open, festival de Rachi, solsticio de invierno, dos amaneceres. Aún tenía en los labios la marca de haber emboquillado la quena toda la noche. Conjunto Coricoyo versus Imagine Dragons, control machete, Yip, relumbra el primer rayo de sol, cuadrante río arriba. El oído interno de gentes y fieras lo percibe, como percibe la campana interior de las piedras sagradas, el canturreo de las grávidas, de las escogedoras de granos de maíz, música de viento, nación de oidores, toril, danza wakataki, carnaval de Mara, Irish Path, bombos, flautas, cuerdas, acordes similares, world music, MP3, Global Village, ecuación con dos variables y una incógnita. Kundera es escritor, Kondori y letrado, cargador de bultos, gen dominante, le dicta su conciencia. Si dice ñan, en su lengua oral, dicción de tres vocales, pastos frondosos, el verdor refulge yaj. Ninguno pesa más en esta página, principio cero de la conservación del momento cinético. Uno enfiló a las bibliotecas, Seth's University, Library of Congress, Random House, el otro a las chicherías, antro de hablistas y decidores, no Parménides, no Heráclito, no College Campus, en el cuartel Cavitos, en la cárcel Kenkoro, escuchó cuentos de los cuentesteros, habladurías de Matico Quispe. Kundera, interroga el ser, el arquetipo platónico, la impermanencia, el eterno retorno. Kondori, a la muerta de sus asnos de carga, impreca en el santuario de Huanca, Kraemisen, las exequias de su primogénito, 8 meses muerto en el friaje, es un ayataki, massive attack, turba, elegía del lactante difunto, zoom, acción en tiempo real. En vano el clamor de los deudos, en vano la exhortación de los llamadores de ánimo, en vano la vuelta del ánima al pecho materno. Hampui, hampui, en vano, ya su espíritu arraiga en los microclimas. ¿Has oído de Nichiren en la isla de Sado? Como un monolingüe quechua, Jesús era iletrado, hablaba en parábolas. Gregorio configura, evoca mitos, alegorías, no abstracciones, no subtexto. La girante rueda de fuego de un pirotécnico local le guía a las fiestas patronales. Mamacha Asunta de Acos, fiesta del agua, limpieza de canales, marcación del ganado. Las abstracciones son intraducibles al habla de Kondori. En su lengua de acciones concretas, la insoportable levedad del ser es inviable. Una seguidilla de bueyes abstractos, inasibles. Mejor contarle de sirenas y condenados. Oralidad, escritura detonan, liberación de calor y energía. Allí, vibrante, líquida, el ladrido de un perro es percibido de modos distintos por Kundera y Kondori. El oído es cultural, nación audiencia, Cusco o Praga. Oposición entre dos sibilantes, el libro de la risa y el olvido, mi mula se llamaba renunciable. Kondori o Kundera, no sé quién es más novelero. Eso es por ahora.
Y ahora, para cerrar esta noche hermosa de poesía, dejo a Mario Montalbetti con ustedes. Gracias. Creo que voy a tener tiempo para leer dos poemas. Si hay un poco más de tiempo, leeré uno más. Sí, no, tienes como 15 minutos por delante, no te preocupes, Mario. De acuerdo. Comenzaré leyendo entonces un... Leeré del nuevo libro que ha salido hace poco. El primer poema que voy a leer se llama After Chernobyl. Mi primer trabajo en el IMARPE fue medir la radioactividad de las corvinas Kilus Gilberti después de la explosión en Chernóbil. Con los vientos y las lluvias, las corvinas nadaron en las mareas contaminadas y se volvieron radioactivas. Entonces, pintaron sus cabezas de rojo para indicar que no eran aptas para el consumo. Su precio se desplomó en los mercados. Nadie quería comprar una corvina con una cabeza roja. Pero algunos empresarios del norte compraron toneladas de corvinas con cabezas rojas a un precio ridículo, confiados en que luego de alimentarlas en modernas albercas artificiales, los niveles de radioactividad bajarían. Mi primer trabajo fue medir esas corvinas con un escintilómetro. Primero debía tomar una muestra de control apoyando la sonda contra mi propio estómago. Luego había que medir cada corvina sujetando la sonda contra sus aletas anales y anotando el promedio de 3 lecturas. Había que hacer eso con cada corvina. Si el promedio era menor a cierto nivel, la corvina era apta para el consumo y se podía vender en los mercados. Y así fue. Los niveles bajaron y las cabezas de estas corvinas se pintaron de verde y los empresarios hicieron un gran negocio. Y las corvinas que antes eran radioactivas, ahora son parte del mercado. El segundo poema que quisiera leer es parte de la segunda sección del libro que se llama Teorías del Poema. Y este se titula La teoría del poema de Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme es un gran jugador de fútbol argentino. La teoría del poema de Juan Román Riquelme. El 4 está solo, dice Juan Román Riquelme. Y esa frase es la primera parte de su teoría del poema. No se trata de un elogio de la soledad del 4, sino de un elogio de la soledad del espacio que se abre alrededor del 4. Es en la soledad que se juega el poema. Pero no en la soledad de las palabras, sino en la soledad de los espacios por donde se van a mover las palabras. Cuando Juan Román Riquelme dice el 4 está solo, el 4 no está solo para orar en una ermita ni para meditar sobre la futilidad del juego. El 4 está solo es que el espacio delante del 4 se puede abrir. ¿A qué? Al movimiento, dice Juan Román Riquelme. El movimiento exige la soledad del espacio. Esa es la primera parte. La segunda parte de la teoría del poema de Juan Román Riquelme es un símil. Si vas por la autopista y hay un atolladero, entonces doblás, dice Juan Román Riquelme, y vas por donde no hay congestión. El símil es con el poema. Si estás escribiendo un poema y ves que hay muchas palabras delante de ti, te desvías y vas por donde hay pocas. Hay quienes, a veces locos, a veces genios, ven un atolladero y se meten por ahí. Messi, Góngora, gente rara que aborrece la soledad del espacio.
La dificultad del poema es que hay muchas palabras juntas y entonces nada se mueve y todo apunta al 0-0, al aburrimiento radical de 47 pases horizontales para que nada realmente ocurra. Esa es la teoría del poema de Juan Román Riquelme. Zinedine Zidane, debo buscar la referencia, había dicho algo similar. Si te dan 2 metros, cualquiera escribe bien. Y quisiera terminar con un poema sobre Rodolfo Inostroza. Es un poema que se titula justamente Inostroza. Tomé un café con Inostroza en el 2009, en el Gianfranco, y una media luna que queda en Angamos junto a la notaría, porque se había ganado la Guggenheim. Tú eres lingüista, me dijo, y eso solo podía querer decir una cosa. Tengo una teoría. Era claro que tenía una teoría, y le dolía en el flanco. Se podía ver que le dolía cuando hablaba en el flanco de no habernos visto en tanto tiempo. Todas esas patrañas no eran para él, que lo acosaban como animales y lenguajes. Todas esas patrañas como el orden del mundo o una visita al baño. Titicaca y Nefertiti están relacionados. Esa era la gran teoría. Nada que ver, le dije. Su corazón estaba ahora perfectamente en calma. Le dije que sumara al Chifatití a su teoría, pero no le gustó y pensó que estaba bromeando. Y lo estaba, porque a veces cuando lo veía serio, agarrándose de una teoría, palidecía. Como cuando me pidió prestado un ejemplar del Chuang Tzu y nunca me lo devolvió. O como cuando me llenó de casas y ascendentes y me hizo un horóscopo con su máquina para hacer horóscopos, que terminaba así. Si tu vida no concuerda con tus ideales, cambia tus ideales. Se lo agradecí varios días después. Y ahora esto de Nefertiti. Pero así se movía el mejor poeta de su generación cuando escribía, para adelante y para atrás, y luego se sentaba. Se movía como una ola de mar, y luego se sentaba. Y a veces aquello sobre lo que se sentaba se rompía, como aquella vez que hizo estallar una gran mesa de vidrio, y todos pensamos que había sido Sendero. Y ahora esto de Nefertiti y Titicaca, conectados por una repetición infantil, Titi, Titi. Pero yo sabía a dónde iba Inostroza con todo eso, a esos latidos que tienen un silencio en el medio. Y entonces todo se suspendía, la vida, la noche, la vaina, o me preguntó una vez, ¿a qué le temes más, a una ciudad llena o a una botella vacía? Y luego se sentaba. Transparente y opaco, sabía mucho, como saben los perros con solamente oler, y sus estudios avanzaron en todas direcciones. Creo que no me has entendido, dijo. Era transparente y opaco, pero no al mismo tiempo, sino en el mismo lugar, que es un truco más difícil, como cuando, por ejemplo, escribió lo del nuevo Borromeo. Nadie movió un poema como Inostroza, para adelante y para atrás, como una ola de mar, y luego se sentaba, y luego todo estallaba. Esto fue lo que ocurrió. La chica que atendía en el Gianfranco, le pedimos cafés, y ella preguntó si queríamos algo más. Yo dije no, pero Inostroza pidió un brioche. Al rato, la chica apareció con una media luna, y entonces Inostroza le dijo, pero yo pedí un brioche. Y la chica dijo, fue increíble, pero la chica dijo palabra por palabra, aquí
A eso lo llamamos brioche. Y Nostrosa enmudeció, pero esta vez su corazón estaba en calma y ahí mismo quedó satisfecho. Satisfecho con lo que nosotros necesitábamos más, con el silencio en medio de los latidos. Y luego se sentó y luego todo estalló. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Otra vez ha sido un placer escuchar a Rosella Di Paolo y Jody González, que son poetas cuya trayectoria he seguido y hasta compartido. Somos parte de la llamada generación del 80, y a Mario Montalbetti, cuyo primer libro, Perro Negro, 31 poemas, en el año, publicado en el año 1978, trajo un aire de frescura a nuestra poesía y cuya trayectoria realmente lo convierte en uno de los poetas más importantes en lengua castellana en estos momentos. Entonces, muchas gracias a todos los que nos han seguido. Gracias, Rosella, Odi y Mario. Y buenas noches con todos. Un abrazo. Adiós. Adiós. Felicitaciones, poetas. Gracias, Mariela. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo para todos. Abrazo. Bueno. Chao, chao. Buenas noches.